Empezando un nuevo programa, lo estamos grabando porque primero le tengo que pedir disculpas por el programa del, del sábado pasado que, que no salió al aire. También le tengo que pedir disculpas a, a Ariel, pero cuestiones de, de, de fuerza mayor hicieron que, que no pudiera estar. Y hoy estamos grabando porque cuestiones de fuerza mayor, mucho, mucho más más mayores, van a hacer que el sábado no esté acá, esté en Santiago del Estero, este, espero quedándome afónico, este, acompañando al calamar. Así que, este, pero bueno, vale esfuerzo, Hace 80 años no llevamos una final, este, las probabilidades están en contra de que yo vuelva. Este, a ver una, así que bueno, vamos, vamos a ir a, a Santiago a ver si, si se nos da. Pero bueno, eh, es difícil este, agarrar y hacer el programa como lo hacemos eh, en forma cotidiana, porque nosotros hablamos... Eh, más que nada de, eh, en este primer bloque de, de lo que es economía internacional, de lo que es eh, los conflictos y, y todo el tema internacional y haciendo muy poco hincapié a, a lo que pasa acá eh, dentro del rancho. Eh, me parece que hay muchos que, que opinan y, y hay pocos que... Que, que dan información completa de distintas cosas que pasan alrededor del mundo. Entonces, eh, en función de eso, mmm, tratamos de, de agarrar y, y no, no comprometernos tanto con las noticias de acá y sí con las de afuera. Hoy eh, me parece que vamos a tener que darle un, una parte a, a lo que eh, pasó, pasa y va a pasar eh, en el ámbito nacional. Pero bueno, como siempre vamos a empezar un poquito con, con, con cosas de, de afuera y, y, este, y acomodando un poco este, este ratito con, con información general. Arrancamos con la, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania que venimos diciendo que está, está terminada porque eh, la, la resistencia eh, ucraniana eh, se ve muy, muy, muy debilitada porque el dominio del, del aire ruso ya es prácticamente eh, total. Eh, por, por día atacan entre 120, 130, 140 regiones este, con misiles de todo tipo. Y hace cosa de una semana eh, se intensificó el la lluvia de, de drones y, y misiles sobre Kiev. El, el presidente ucraniano anduvo de gira, estuvo acá en Argentina, en la Asunción de, de Miley, de acá viajó a Estados Unidos, donde eh, estaba reclamando mm, un aporte de 50 mil millones de dólares, que en realidad son... Una suma que tendría que haber ido hace cosa de dos meses y se viene retrasando y que le iba a poner a Europa y, que, y la realidad es que le vienen dando a cuenta gotas porque, porque la guerra ya, ya la, la dan por perdida y lo que están viendo es de buscar una salida que sea lo más elegante que puedan, pero sobre una guerra que está totalmente perdida. y y, este, y donde viene perdiendo eh, territorio en forma alarmante día a día, porque ya el avance no lo pueden contener de los rusos, <coughs> y se está dando en distintas regiones al mismo tiempo. Eh, con lo cual, cuando se firme la paz, eh, es muy difícil que, eh, que Rusia retro traiga la frontera a lo que venía reclamando o dándole eh, su propia autonomía, que ahora no, no quedó muy claro cómo va a ser, sino que eh, este, se establecerá la frontera hasta donde lleguen. Y, eh, bueno, hay toda una discusión a, al presidente. Internamente están viendo cómo se lo sacan de encima. Eh, los 50 mil millones de dólares los republicanos este, se los vetaron, así que no le va a llegar. Eh, Europa, eh, Hungría ya afirmó que ese dinero de las arcas de la Unión Europea no van a salir porque eh, Hungría lo ha vetado, como así también vienen, si bien no lo han puesto. Sobre, sobre documentos como lo hizo Ucrania, hay varios países, Polonia, este, Estonia, que eh, no están dispuestos a que ese dinero salga de ahí. Así que bueno, la situación está bastante complicada desde ese lado. Un, algo bueno que pasó para la industria eh, europea es que eh, Rusia estaría dispuesto a a volver a darle gas desde el troncal norte. Por supuesto, para esto tiene que, este, tiene que cesar las hostilidades. Y bueno, pero ya eh, se mandaron señales de que eso este, sería así, con lo cual tendría un respiro este, en lo que respecta a inflación. Eh, sobre todo Alemania, que depende mucho de la energía que le den los rusos. Así que bueno, esa es la situación que, eh, con que se encuentra eh, el tema ucraniano. En Israel, eh, el Consejo de Seguridad eh, pidió el cese de eh, las hostilidades y que... Eh, que Israel pare la ofensiva. Esto tuvo el, el veto de Estados Unidos, con lo cual, eh, como miembro del Consejo de Seguridad, al Estados Unidos vetar eh, el tema este, el tema sigue, sigue tal cual y, y, bueno, por ahora no hay, no hay modificación. Ahora hay una reunión, un plenario en la ONU donde bueno, se va a ver cuáles países apoyan a Estados Unidos e Israel, este, pero el mundo le viene reclamando que, que esto cese, hay que ver hasta dónde esto le van a dar bola. Y como tema importante, eh, lo que pasó es que en otro conflicto que se está abriendo es entre Filipinas y China donde barcos filipinos están embistiendo barcos chinos este, cortándole la ruta comercial este, esto no fueron accidentes sino que empezó a ser sistemático un, una cuestión media 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 loca donde este, ya empezaron a actuar las dos cancillerías y está bastante tenso el tema. Eh, por supuesto que esto que está haciendo Filipinas eh, viene de, de la mano y, y el, el armado de, de algún socio mucho más importante, porque Filipinas no, no lo podría hacer por sí solo. Así que muy probablemente atrás de, de esto este, Estados Unidos. Así que bueno, eh, es un tema para ver. El, el frío en el norte de Europa está bastante duro, con grandes tormentas, eh, con caída de, de nieve y temperaturas muy por debajo de de este, los 20 grados centígrados de los 20 grados bajo cero, este, con lo cual el, las reservas este, energéticas que tiene europa, que tiene europa, vienen bajando alarmantemente porque con esas temperaturas, eh, lamentablemente, eh, la calefacción es primordial y fundamental. Y, y no se puede ir regulando porque la inercia térmica se, se lo come en, en instantes. Así que, bueno, es todo un tema que, que les está complicando porque el año pasado fue un invierno bastante benigno y este año no. Este año se está dando un invierno bastante cruento. El. Se dio dos temas que, que fueron eh, muy importantes, que están relacionados con los volcanes y con los terremotos. En Filipinas tuvo un terremoto de 7.7 que causó cierta alarma, con peligro de tsunami, que bueno, por suerte no, no se dio. Este, pero, pero sí hubo una serie de temblores eh, por, todo, por todo el globo. Yellowstone, eh, que tiene un promedio de 1500 micro temblores, este, más que duplicó, tuvo 4000 temblores en un día y, y, y tiene un promedio de más de 3.000 de estos micro temblores que llegan a, a 2.2, 3.3, que son, son muy, muy suaves, pero y van desde 0,2, o sea, estamos hablando de, de, de micro temblores. Pero el problema es que, eh, que esto es una llamada muy importante de atención porque está sobre el... el supervolcán más grande que tiene la Tierra, que tiene una, un, un ciclo de, de periodos que va más o menos en los 600.000 años y ya lleva 640.000 años sin entrar en erupción, con lo cual, eh, bueno, es este, tiene a todos los científicos siguiéndolo y, y, y verificándolo. Por otro lado, en Islandia, que es una zona de, de mucho, mucha actividad volcánica, este, siguen las, las erupciones. Y la semana pasada, el que tuvo una, una explosión bastante importante fue el Etna, en la isla de Sicilia. El, todo este movimiento de temblores, como hubo en Centroamérica, como hubo acá en, en Argentina un temblor de 5.5 en el norte, que por suerte fue en un área despoblada, eh, me hizo entrar a ver qué, qué era lo que estaba pasando, que había tantos, tantos sismos en todos lados, porque bueno, eh, es algo muy, muy, muy importante lo que lo que vi como las tormentas que hubo en México, en Chiapas, una tormenta de vientos de 205 kilómetros por hora, que no era un huracán, sino que era una tormenta con viento norte que eh, venía hiperfrío y generó estas condiciones. Pero eh, para no, no irme de tema, lo que, lo que me llamó la atención era qué estaba pasando: que había tanto volón, tanto que esto que aparecieran estos peces remo que, que viven a más de mil metros de profundidad y empezaron a aparecer y que por qué eran eh, sinónimo de, de terremotos y de catástrofes este, entré a ver y bueno resulta de que eh, lo que hoy se sabe es que las tormentas solares tienen una influencia muy grande con eh, estas sacudidas que tiene la tierra y tiene que ver o sea nosotros permanentemente tenemos este, tormentas solares que van de distinta intensidad cuando y nosotros tenemos una capa protectora que es este, la que nos protege de, de, de todo, lo, todo tipo de radiación cósmica que viene, que eh, en función de, de estas cargas que absorbe se, eh, es lo que nosotros vemos eh, en el sur y en el norte, en los lugares extremos, como... Este, las, este, esto que es tan lindo boreal, ¿cómo se llama? ¿La estrella No, no, no el... Ah, la aurora boreal. La aurora boreal. Bueno, esto tiene que ver que cuando impacta sobre el campo gravitacional, lo que hace es los distintos destellos de aurora boreal. Ahora, esta, esta tormenta que hubo, eh, que es mm, mucho más grande de las que hay normalmente hay, lo que genera es todo un, una tensión dentro de, del núcleo de la Tierra, que es lo que genera todos estos movimientos y, y genera todas estas erupciones y demás. Eh, paralelamente, un rayo cósmico, que es algo bastante normal, esto no es de película de, de otro planeta ni nada, es algo normal que. Que vino del centro de la galaxia y que permanentemente vienen cruzando estos rayos, lo que pasa es que nos cruzó justo y se intersectó con la Tierra en el mismo momento que estamos en el medio de esta tormenta. Esto pasa generalmente no, de distintas intensidades, cada 100 años, lo que averigüe. Bueno, pasó en el mismo momento. Entonces, esto generó este, este movimiento interno dentro. De, de lo que es eh, el núcleo y es lo que está provocando esta mayor actividad en, en la corteza terrestre. Así que bueno, es un tema que hay que, hay que seguirlo, me pareció interesante, este, porque la verdad es que yo no lo sabía, y a raíz de, de ponerme a curiosear eh, que él encontré esta data, y me pareció que a alguno le podría interesar. Así que, este, bueno, eso es, es lo de afuera, ahora vamos un poco a qué pasó acá adentro. Bueno, a ver, lo que, lo que escuché en, en estos días, eh, en estos dos días, en estos últimos dos días, es que parece que ganó el voto en blanco, porque la cantidad de gente que, que dice, yo no lo voté, yo digo, la puta, eh, salió el 1% de voto en blanco, ahora no lo votó nadie. Este, pero bueno, la realidad es que el 56 y pico, 57%, eligió eh, el, este rumbo, donde va a haber que esperar a ver que sigan llegando medidas donde me parece es un poco prematuro este, hacer un, un análisis profundo. Pero, pero sí quedó claro que, eh, que la casta somos, somos nosotros, somos el pueblo. esto no lo va a pagar ninguna casta. esto lo va a pagar el pueblo. y, y por otro lado, creo que esto yo trato de, de, de en todo ver la parte positiva y, y ser más eh, positivista que, que negativo. Yo creo que esto nos va a hacer crecer como sociedad. Eh, yo creo que, eh, que de esto, que nos va a traer mucho sufrimiento, creo que este va va a ser un gobierno de transición, sea como sea, ¿eh? y no estoy diciendo como algunos que esto dura dos días, tres días, seis meses, no, sea lo que sea va a ser un gobierno de mucho dolor para el pueblo y creo que va a ser un, una transición hacia una sociedad mejor, donde va a tener que aprender a escucharse, donde creo que va a dar las bases para generar un, lo que tiene que hacerse, que es un movimiento histórico donde la antinomia quede de lado y donde nos dejemos de pelotudear con, con temas menores para, para hacer un proyecto de país eh, a futuro sobre, sobre bases que nos convenzan a todos y donde estén todos adentro, donde eh, no haya nadie afuera. Hoy estamos eh, ante una sociedad que ha cambiado mucho, los jóvenes tienen otra manera de comunicarse. Eh, otra, otras formas de, de mirar son más individualistas, este, y, y bueno, me parece que, eh, que hay que buscar más serenidad, más consenso, eh, más diálogo y, y hacer un proyecto donde estén todos incluidos. Acá. Eh, Acá lo que se está haciendo es un experimento. ¿Y, y por qué lo digo? No lo digo peyorativamente, ni, ni por, tirar, este, por tirarle nada al gobierno. En, en el discurso que dio el día que asumió mi ley, varias veces dijo que eh, puso la palabra teoría. La teoría dice, la teoría dice, la teoría dice, la teoría. En la teoría, la gente es números. Este, y, y la gente tiene sentimientos, tiene, tiene dolor, tiene incertidumbres, tiene ilusiones. La gente no es un número. Eh, y la gente va a sufrir, y va a sufrir mucho. Entonces. Hubo algunos que en cierto momento pensaron que, que al país le sobraban 10 millones de habitantes. Eh, hay otros que quieren volver a, a un país donde era un país de 4 millones de habitantes, pero los dueños eran 20 familias. Y claro, el país era muy, muy rico, pero la gente era, era muy pobre. Y lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer un país, o tenemos que visualizar un país para 70 o 80 millones de habitantes. Con lo cual, eh, que creo que es lo que va a pasar en muy corto plazo. Este, ¿Por qué? Porque el Europa va a tener y Asia van a tener nuevamente un gran golpe de, de gente que se va a desplazar de sus lugares por las distintas guerras que, que vienen atravesando y que van a atravesar. Y nosotros estamos en un lugar geopolítico muy interesante, porque estamos lejos de, de todo y, y porque si nosotros somos inteligentes, y aprovechamos el gran territorio que tenemos y lo despoblado que está en, en todos lados. Si nosotros vamos a hacer, si toda esta gente que va a venir se va a radicar en el Gran Rosario, en el Gran Chaco, en el Gran Buenos Aires, y estamos en el horno. Ahora, si se hacen las políticas que se deben hacer para hacer infraestructuras, para agarrar y poblar nuestro interior. Eh, primero que sería un negocio enorme donde sí vendrían capitales, que no serían especulativos, sino que serían capitales porque, porque habría mucho para, para hacer. Y por otro lado, eh, lo que hay que pensar es que en vez de, eh, de achicar, tenemos que, que agrandar. Yo eh, en mi empresa pienso en vender más, no en vender menos este, echando a gente, ¿no? Y quedándome con... Por supuesto que, que si las condiciones políticas hacen que se abra indiscriminadamente la importación, si, eh, si aumentan los impuestos internos o... O, o las condiciones, como para que sea mucho más económico traer mercancías de afuera, y lo que va a pasar es que se va a traer mercancía de afuera, y acá se, todo lo que sea industria se va, se va a cerrar, y vamos a ser un país como en los últimos tiempos se quiso hacer, que seamos productor de materias primas, y como le interesa a muchos actores. Que tienen industria, que tienen a su gente con trabajo, que tienen eh, menos tensión social, porque se encargan de, de producir y de vender eh, sus productos al mundo y de importar nada más que materias primas. Eh, esta es una discusión que viene hace, hace muchísimos años en el país, eh, donde. Donde desde mi punto de vista no tiene no tiene razón de ser y, y no quiere decir que no lo haya escuchado. Yo tengo, allá cumplí 63 años. En los 63 años, este, a partir de los 20 que empecé a tener eh, mi propia empresa, lo he escuchado en 43 años todo el tiempo. Los beneficios, esto, lo otro. Tal vez hoy con menos pelo y, y todo canoso, tengo una mirada que va más puesta hacia dejarle algo a mis nietos que, eh, que ir corriendo tras de eh, la fantasía de un éxito momentáneo. Porque eh, hoy, hoy, Toda la clase media, porque clase alta son cuatro tipos, toda la clase media tiene pie de barro. Hasta el que se cree el más pijudo, tiene pie de barro. Y muchachos, si nos pilla un gato, nos vamos de nariz al piso. Todos. Acá no se salva nadie. El que piensa que se salva... Este, se va a llevar una desilusión mucho más grande. Así que me parece que es hora de que la sociedad empiece a escuchar más al otro, eh, en que todos hagamos nuestra mea culpa y eh, entremos a ceder en nuestra posición y tratar de aprender del otro por qué piensa distinto, este, no tratar de imponer nuestra forma de ver, sino tratar de acomodarla. Cada uno con el que le toca tener al lado. Nos vamos a dar cuenta que estamos muy cerca uno de otro. Muy, muy cerca. Yo acá escucho cuando eh, agarran y a uno le dicen, a cualquiera le dicen zurdo de mierda. Acá, la verdad, muchachos. Primero que la izquierda no existe en el mundo. Y segundo que acá... Eh, no existió nunca. Eh, la izquierda acá es muy chiquitita, como importante, como importante, ¿no? Como son importantes también los filósofos, ¿no? Y, y se los tratan de locos. No, todos somos importantes. Acá no tenemos que dejar a nadie afuera. A nadie. Todos somos importantes, todos tenemos, eh, nos pueden hacer crecer. Y todos tienen que tener un espacio. Bueno, espero que esto nos haga reflexionar como, como sociedad y entremos a, a encontrar nuevos caminos que nos acerquen. Así que, este, bueno, más que un análisis, creo que es un mensaje. Este, hoy le traigo una música que es media me gustó, media loca, porque es un chico que improvisa permanentemente. Eh, es bastante largo, pero nosotros vamos a pasar un, un ratito. Este como para que escuchen algo de, de lo que hace. Y después Ariel, hoy tiene un tema espectacular, que no lo voy a dejar que lo cuente hasta que empiece su parte, porque hoy les va a gustar, yo diría que al 99.9. <laughs> Dale, eh, Johnny, mandame la música y después arrancamos con Ariel. Bueno, pasó loops impro. Búsquenlo, tiene cosas bastante interesantes. Eh, Ahí también canta. Eh, van a ver que tiene muy buena técnica de, de canto. Es distinto porque el muchacho este va, va improvisando a medida que, que va haciendo música. Eh, eh, tiene, tiene una base musical que se ve que es. Este, es bastante sólida, así que bueno, me gustó, me pareció como algo distinto a lo que ponemos normalmente, así que este, descubriendo nuevos artistas. Sí, 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 sí. Y cosas que para nosotros, seguramente para los pibes de ahora, eh, este, es más normal. Yo no, no lo tenía. <laughs> así que bueno, eh, todo tuyo, Ariel. ¿Qué, ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, la cosa pasó porque buscando biografías eh, me pareció interesante que algunas personas motivaron mucho el despliegue del proceso de construcción de la Buenos Aires que venía desde la pequeña aldea ya en 1810 en el Virreinato mismo, eh, cómo se fue construyendo a ser una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de construcción? Y bueno, hubo algunas personas que tu, tuvieron que ver con esto. Entonces entré por la biografía, pero después me di cuenta que en realidad el hilo conductor era la eh, construcción del desarrollo de la organización del tránsito y de la organización de la comunicación que se iba dando. ¿no? Entonces digo, bueno, vamos, vamos a mirar por ahí. Entonces, y bueno. ¿Qué pasaba en un principio? En un principio este, en el mundo la, los, los caminos eran angostitos, entraba una carreta y cuando se encontraban una carreta con otro, un caballo con otro, eh, muchas veces eran los enfrentamientos a ver quién se corría del camino, ¿no? o sea, quién tenía derecho de paso, si era alguien más rico, si era algo más poderoso, si era alguien que sabía pelear, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, la, la cosa se, se dirimía por las situaciones de que, bueno, ¿quién pasa primero? Eh, y eso era de alguna manera la lucha del de, de más fuerte. Tal es así que en Roma, en un momento en que bueno todos los caminos llevan a Roma, ¿no? entonces bueno, la, la coordinación de los caminos tenía que tener algún tipo de normativa que permitiera que permanentemente no se cruzaran, no se chocaran y no se generaran peleas, discusiones y, y pérdidas. ¿no? Este, así que en Roma na, empezó a verse que naturalmente... Eh, la gente tendía a circular por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque el tema era necesitar la mayor la mayor parte de la gente es diestra, no zurda. Y el arma se maneja con la diestra. Y la necesidad de pelea y enfrentamiento con el otro hacía que si yo voy del otro lado o manejo con esta, con la izquierda no me sirve era todo un problema. Era quién sacaba, quién tenía mano, quién manejaba ya sea el instrumento para 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 trabajar o lo que fuere o, o el arma para para disputarse. Entonces, este, naturalmente se conducía el caballo con la izquierda y se tenía la diestra, entonces la gente se arrimaba más a, a la izquierda. Entonces, naturalmente esta circulación hizo que en Roma se decretara la circulación por la izquierda. O sea como ahora Gran Bretaña, por ejemplo. Eh, bueno, fue pasando el tiempo. Eh, y uh, había que darle un carácter como más, más internacional y fue el papa justamente Bonifacio, Bonifacio VIII, que en el siglo XIV determina por una bula, digamos, este, un decreto papal, digamos, eh, que la circulación tenía que hacerse por la izquierda eh, y, y le, a él le ayudaba muchísimo porque tenía muchos problemas con algo que era muy importante en ese momento, en la Edad Media, que era el tema de las... Eh, congregaciones de fieles que hacían man, este, peregrinaciones. ¿no? Entonces, ordenar las peregrinaciones era prioritario, pero, entonces había que ponerle un espacio y esto no tenía que generar eh, mayores disturbios tampoco socialmente. Bueno, esta bola empieza a, a, a impactar acá. Eh, ¿Cuándo empieza el, digamos, un. Conflicto de alguna manera con esto más globalizado? Bueno, 1789, Revolución Francesa, Revolución Francesa, Asunción de Bonaparte, Bonaparte, emperador, tiene como enemigo a Inglaterra. A Inglaterra se circulaba por la izquierda. Él impone entonces la circulación por la derecha. O sea, una especie de lucha cultural también. Bueno, eh, eh. Napoleón genera el sistema métrico decimal justamente para ir contra el sistema eh, inglés. Exactamente. Entonces, esta lucha cultural, digamos, en el tránsito también se vio esta guerra. Entonces, todos los espacios invadidos por Napoleón fueron obligados, de alguna manera, o tradicionalmente, se sostuvieron en un... Corriendo el tránsito a circular por la derecha. Eh, Inglaterra se resistió. Inglaterra se resistió en la guerra, no pudo ser invadida. En, en la famosa batalla de Trafalgar, en que España y, Inla y, y, y Francia pierden su armada, eh, Inglaterra queda dueña de, de los mares, impide que se invade Inglaterra, impide que se imponga esto, que se cambie esta, esta tradición. Con lo cual Inglaterra sigue sosteniendo esto. Eh, Estados Unidos, contra Inglaterra, época de la independencia de Estados Unidos, circula por la derecha, también en esta mirada. Entonces, queda Inglaterra de alguna manera un poco aislada entre es, est estas grandes potencias. Este, las demás, eh, Europa continental, eh, de alguna manera dirigida este, eh, por, por el emperador Napoleón, empieza a circular por la derecha. ¿Qué pasó en Argentina? Vamos a la otra parte de la historia nuestra. Nosotros siempre somos Contreras, así que. <laughs> tendremos que haber ido por la izquierda. Bueno, eh, naturalmente, acá eh, hubo todo, todo un tema en, en, en la circulación, porque. Eh, naturalmente se, se empezó a circular. Al principio no había ninguna norma, ninguna, ninguna forma de. Este, de, de, de organizar el, el, el tránsito porque no era necesario, eran pocas carretas eh, y básicamente con, con, con las pocas que había se iban eh, sosteniendo un, un, una convivencia tranquila. Recién, vamos a ver, o sea, pensemos que eran calles de tierra, pensemos que se manejaba la mayor parte con carreta, las pocas calles eh, que eran empedradas, después vamos a hablar de la historia del empedrado, ¿no? Pero la, las primeras calles empedradas empezaron con el virrey Vertiz, ¿eh? que fue el virrey más progresista que hubo en este sentido de empezar a invertir también en el crecimiento de, de la ciudad y vio que uno de los grandes problemas que tenía la ciudad de Buenos Aires era que los días de lluvia se hacía intransitable. Además de pensemos que en Buenos Aires no había cloacas, las casas de los pudientes tenían su Pozo ciego, su retreta en el fondo, digamos, donde la gente iba y podía tener un pozo en el fondo, en el jardín, en el alejado de la casa, donde hacer sus necesidades. Pero si no, se hacían en pequeños recipientes que se tiraban a la calle. Mirá, es muy eh, el que tiene la oportunidad de ir a el palacio Urquiza. Este, está la habitación donde estuvo Sarmiento antes de que lo asesinaran. Y, y ver el, el baño que tenía Sarmiento en, en la habitación era un mueble donde había una pelela. Exactamente. No así el que tenía Urquiza. Urquiza es en la prim, una de las primeras casas con grifería y demás que hubo acá. Este, y tenía un baño bien, bien hecho. Pero el de huéspedes claro. era una pelela que estaba en un, en un mueble. Exactamente, y eso se tiraba a la calle y se decía agua va. Agua bueno, va es advertencia, ojo que voy a tirar para por, que se corran. Por eso la mujer iba sobre el, el lado de la pared. O sea, una forma galante era que la mujer vaya del lado de la pared, que uno dice, ¿por qué eso de que nos han enseñado era por esto? Porque se siguió con esto de que la mujer en una forma de proteger a la mujer era que fuera del lado de la pared. Y esto de me lo mandó sin decir a o lo hizo sin decir a que era una frase común antes, eh, tenía que ver con esto, con que no avisó, no te advertes y te tiró todo encima. Bueno, volvamos a, a, a las calles. Imagínense las calles, tirando de esto, el olor que había en esas calles, las calles embarradas, las carretas. Las ruedas de las carretas tienen un, un, un diámetro muy grande y los, los rayos servían para qué? El buey que tirara cuando se embarrara no pasara que iba descendiendo, eh, eh, se iba enterrando de alguna manera la rueda y que no llegara a la mitad porque no lo sacaban más. Entonces tenía que tener un diámetro muy grande, además para que la gente pudiera tomarse de este, los, los, los rayos y empujar junto con el buey para tratar de levantar y sacar esas carretas que se iban embarrando, empantanando y generando este, partes intransitables de Buenos Aires. Bueno. Teníamos a Buenos Aires con, con, con estas situaciones. El virrey Bertis lo que hace es traer este, piedras, empezar a nivelar las calles, ponerle una capa de arena y empezar a ponerle eh, piedras, de manera tal que eh, impidiera que se, se enterraran tanto y que se, se pudiera sostener más la rueda. Pero claro, no resolvió demasiado el problema porque las lluvias penetraban en la arena, la arena llegaba hasta el barro, el barro se hundía y se... se y entonces quedaban, al contrario, las piedras hacían que fuera más dificultoso muchas veces el andar de las, de las carretas cuando se desnivelaba. Bien, vamos a dejar de lado, después seguimos con la historia del de el, el asfalto. Eh, acá en Buenos Aires, naturalmente, se empezó, decíamos, a circular eh, uh -huh. por el lado derecho, digamos, eh, pero. Eh, eh, Recién se, se empieza a reglamentar esto del, del lado derecho en la época de Sarmiento. ¿Mm? Estamos hablando en la presidencia de Sarmiento, cuando viene la fiebre amarilla, con, con esto de justamente este, todo el va ba, el bao, todo lo que lo que significaba este, la peste en Buenos Aires por, por esta este, cantidad de gérmenes que se tiraban con los orines y con todo. ¿no? Aparte, él viaja a Chicago y queda maravillado con el tema del sistema de cloaca de, de Chicago y, y viene con la idea de hacer algo parecido acá. Claro. Entonces él decreta este eh, en, en la época de Sarmiento, el, el, en realidad es eh, el intendente de, de esa época, Castro, propuso entonces este, eh, que se manejara de que se pasara de esta dirimirse, digamos, o manejarse medio por la izquierda, medio por la derecha y demás, a que todo el tránsito fuera por la derecha. ¿Qué problemas trajo esto? Primero que la gente no estaba acostumbrada. Segundo que los carros en general tenían el asiento más de la derecha que de la izquierda, o la gente que se subía al pescante, que era el que manejaba los caballos, se tiraban naturalmente a su derecha porque era la costumbre. Entonces, tirándose a la derecha, manejando a la derecha, Sí. La gente que manejaba los caballos tenía su látigo. El látigo lo tenían que dar y para que el caballo doblara hacia la izquierda y demás, le pegaban del lado derecho, o sea que hacían este movimiento y el látigo, que era largo para que alcanzara a todos los caballos, pasaba por la vereda. Y empezaron a haber muchas este, denuncias, peleas y críticas a la situación. Porque se ligaba un rebencaso la gente que venía caminando. Vos que la mujer tenía que ir contra la pared. Sí, porque también se ligaba un rebencaso si no iba contra la pared. <laughs> Entonces, este, to, to, toda esta situación eh, eh, generó conflicto. Otro conflicto era que al estar volcado de la derecha y la rueda de izquierda iba de aquel lado, y en el que venía en contramano, o no, al, de, en el sentido contrario, no en contramano, también volcaba a de la derecha, perdía visibilidad la rueda izquierda. Y entonces muchas veces rueda izquierda contra rueda izquierda se enganchaban, chocaban y tenían más problemas que cuando uno viene de este lado mirando y pudiéndolo corregir antes de que suceda. No se daban cuenta y terminaban enganchándose una rueda con otra. Entonces, bueno, esta normativa de Castro de, de la época de Sarmiento duró hasta el gobierno de Juárez Selman. Digamos, 1889 empieza este, una... Un, un, una revisión un poco de eh, esta circulación del tránsito y dice, no podemos seguir con esto, porque así aumentó la cantidad de carretas, aumentó la cantidad de caballos, aumentó la circulación un montón de todo tipo, digamos, de, 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 de galeras, este, de, 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 de lugares para, para transportarse, digamos, eh, que... Se aumentaron mucho esto, estos conflictos y un montón de denuncias y demás. Hasta que, bueno, dice, vamos a poner punto final. Y el intendente, Saber, este, decide armar un microcentro en el cual no haya circulación. Decide también poner este, una multa eh, para aquellos que entren al microcentro o aquellos que generen un rebencazo, digamos, y lo que hace... Porque es cambiar la mano a la izquierda. Dice, discretamente, vayamos para el otro lado. Vamos a circular por la izquierda. O sea, que te sentás de la derecha, circulemos por la izquierda. Y entonces empieza a circular como en Inglaterra. No nos olvidemos que nosotros estamos en la época de Juárez Selman, del gran comercio con Inglaterra. Éramos... Inglaterra dependientes de alguna manera, comercialmente, este, políticamente muy vinculados, culturalmente este, también. O sea, esta mirada europeizante se centró más en Gran Bretaña que en Francia, digamos. O sea, es que en esa época se da que a ese microcentro no se podía entrar si no ibas con saco y corbata. También. Exacto. Bueno, nos derivaríamos mucho, pero es muy interesante toda la... este, Había todo un, un, un corredor para ir al puerto, para ir donde podían ir los trabajadores, pero al microcentro no se podía ir sin ser corbado. Exacto. Eso lo que iba haciendo era preservar el centro eh, de la plebe. O sea, claramente hacer una diferenciación de castas, digamos, donde... No, no la nombre esa palabra. <laughs> Este, una, una diferenciación muy muy clara donde el que no tenía dinero no tenía forma de acceder porque era multado con, lo, con dinero. <laughs> este, bueno, pasaban est estas cosas. ¿Qué pasó entonces? Bueno, nosotros comenzamos a circular a partir de 1889, y como Buenos Aires, por la izquierda. Y como Buenos Aires era la que regía todo el proceso de, del país, de alguna manera todas las provincias miraban a Buenos Aires. Eh, a partir del otro año ya se nacionalizó esto y todas las provincias comenzaron a, a circular eh, en todo el territorio nacional, circular por la izquierda como en Gran Bretaña. De aquí en más ya empezaron a venir para el 1900 ya los automóviles, alrededor ahora vamos a ver un poco de la historia del automóvil, pero este, para esa época ya empezaba a tener necesidad de este, una organización muy clara cantidad de normas y demás. Y entonces esta circulación hizo que los automóviles también empezaran a circular, como las carretas y como todo lo demás, por la izquierda como en Gran Bretaña. O sea que nosotros teníamos, igual que, que Uruguay, la circulación por la izquierda. Pero el resto del continente tuvo su circulación por la derecha. Solamente Uruguay y Argentina, los únicos países de América, que circulábamos como en Inglaterra. El resto empezó a circular circulaba siempre por, por la derecha. Bien, ¿hasta cuándo duró esto? Esa es la pregunta que me dice, pero entonces cuándo fue el cambio de mano y cómo fue esta situación de cambio de mano que ahora estamos con el volante al otro lado este, y circulando por la derecha. Bueno, todo esto duró hasta 1944. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Eh, en esa época, en la época de Farrell, eh, comenzó a construirse estaba el ministro Pistarini, que después pasó a ser, eh, que era el ministro de Obras Públicas, después pasa a ser también el ministro de Obras Públicas de Perón, pero en la época de Farrell eh, comienza a haber un, un debate muy importante en esto de que éramos el parque automotor, no llegaba, eh, digamos, de, 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 de toda América, nosotros no llegábamos al 1%, y empezó la Segunda Guerra Mundial, con lo cual los automóviles que necesitaban reparaciones o, o la compra de automóviles y todo esto se cortó de raíz entonces eh, no se podía este, traer de Inglaterra todos los automóviles que tenían el volante como nosotros lo necesitábamos y la le, para comprar en el continente que era lo más fácil lo más cercano y demás había que comprar con el volante al otro lado eh, y esto encarecía muchísimo porque tenías que hacer, o sea, era un costo muy alto pasar el volante de un lado a otro y acondicionar el auto para no estar manejando a contrasentido, digamos, ¿no? O sea, con, to con todas las la dificultades que traía. Pero otra de las cosas fue la inauguración del puente internacional Paso de los Libres Uruguayano, o sea, de Argentina con Brasil. Eh, porque empezó a haber un debate que parece irrisorio, pero era, ¿qué norma hay que respetar? En el puente, si ¿sí? tenemos que respetar la de Argentina o tenemos que respetar la ah, de no sé. Brasil. Si vamos por a la mitad tenemos que hacer el cruce, ¿Cómo? ¿quién dirige el cruce y si vos llegás manejando de contramano, qué pasa con los que vienen de allá? ¿Cómo, cómo teníamos que hacer como para no generar un conflicto eh, de intereses y además este, práctico directamente al, a, 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 en un puente que era angosto para el pasaje de un lado para otro? No tenías dos puentes, tenías uno solo y tenías una mano de ida y una de vuelta, cuál era la ida y cuál era la de vuelta, la de Brasil o de Argentina. Bueno, este debate empezó a traer este, mucha mucha claridad. Digamos, porque empezó a aparecer en los diarios, comenzó a darse este, mucha publicidad al tema, y esto motivó que eh, se insistiera en la necesidad de hacer un cambio de mano y de que este, Buenos Aires y Argentina se acompasaran con el resto del continente eh, y pasáramos a hacer el cambio de mano hacia el otro lado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el Automóvil Club Argentino eh, propone una fecha, dice tenemos que hacer un cambio de mano, en una fecha determinada, en un día determinado. Y ellos proponen el 5 de octubre de 1944. Ese día hagamos esa también. Empiezan a hacer campaña y todo lo demás. Este, ¿Y por qué el 5 de octubre? Porque el 5 de octubre se llevó a cabo en Buenos Aires el primer Congreso Panamericano de Carreteras. Y una de las eh, conclusiones a, a que llega este primer Congreso Panamericano de Carreteras, o sea, representantes de todo el continente hablando, hablaban de la unificación de las reglas de circulación de tránsito. Y como eso fue el 5 de octubre de 1928, para 1944 Buenos Aires no había hecho nada, digamos, bueno, este, entonces pongamos el 5 de octubre para este cambio. Pasó el 5 de octubre de 1944, obviamente no pasó nada. Ahí es cuando se empieza a dibujar la panamericana. Claro, exactamente. Y con esta idea de... Bueno, de, de, de internacionalizar la circulación, ¿no? Eh, bueno, qué es lo que pasa. Bueno, ahí es donde interviene el ministro Pistarini y dice, oh, no, 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 tenemos que llegar a un acuerdo. Si, este, entonces propone para el otro año eh, el 10 de junio de 1945. 10 de junio de 1945. En ese día a las 6 de la mañana todo el país tiene que cambiar de tránsito, cambio de mano por decreto. Eh, y acá se empezaron a, a remar, porque bueno, ya, ya estaba establecido por el ministerio, era un decreto, estaba aprobado, este, había que ponerse a, a, a trabajar en esto. Entonces, bueno, había que empezar a enseñar a la gente a manejar al otro lado. Entonces dice, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, pongamos una zona, un día y un horario para que vengan al centro y en la zona del obelisco, Carlos Pellegrini, 9 de julio, hacer el ensayo de circular al revés. ¿Eh? O sea, el, el obelisco se circulaba en el sentido horario, ahora iban a tener que girar en el sentido antihorario y manejar en el sentido antihorario. Entonces, para hacer todo esto, este, pu pu pusieron días de prueba para que la gente fuera y probara manejar distinto y cómo se sentía y, y, y ver toda la, la, la experiencia. Esto era un espectáculo, la gente se iba a Corrientes, y ahí el 9 de julio, al obelisco a ver... ¿Cómo era el sentido de todo esto? Y los líos que se armaban con, con, con el cambio. Entonces ponían días y horarios para el entrenamiento. Digamos. Otra de las cosas fue la cartelería. Era muy importante este, porque para ese día tenía que estar cambiado por, al doblar. Si vos doblabas, venís manejando y doblás para acá, no es lo mismo que doblar para otro lado. Entonces había que cambiar el sentido del tránsito. Había que cambiar el estacionamiento, ya o sea, no se estacionaba de un lado, sino de otro. Entonces el automóvil club, el touring club, todos empezaron a salir con cantidad de gente. Martillo. Clavos y carteles, al clavar todo Buenos Aires, cambiando el sentido de las flechas, cambiando el sentido de la dirección, armando este, todo el diagrama que había que hacer para que, si, si yo vengo ahora, la, la que era para un lado va para parar otro, cómo estaciono, cómo doblo, para dónde. Entonces, y, y empezaban también a tener que dar información. Se ponían folletos y se obligó a los coches a pegar un folleto en el interior en el que indicaba y daba instrucciones de cómo, cómo manejar. Las instrucciones eran también curiosas porque decía: ¿Qué pasa si yo me encuentro con otra persona y los dos venimos y el otro no está respetando la, 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 la nueva norma? ¿Qué hago con esto? Bueno, ahí te decía: Lo primero que tenés que pensar es que si el otro viene es que no está, puede ser que sea una persona nerviosa, puede ser que sea un novato, puede ser que no tenga experiencia. Entonces, para el coche, baja la ventanilla y explícale. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pero no sigas porque puede, puede ser un tema. Y ahí tal vez haya surgido nuestra costumbre de este, sacar los brazos ampulosamente cada vez que el otro hace algo que no corresponde, ¿no? <laughs> Con algún rosario. Ahí decían que no había que rezar un rosario, que había que. Eh, quiero decir, puteadas, ¿no? <ríe> <Entonces> <ríe> este, se entendió. Exactamente. Entonces, bueno, eh, tratar de generar un acuerdo previo al, al enfrentamiento. Bueno, otra de las cosas que también surgiera, muy importante, eh, cuando voy con, con el auto, veo que el otro no pasa, paro el auto, no sigo hasta que no haya un, este, una, una seguridad de paso. Una seguridad de paso, ¿no? Esto era, era clave. Bueno, otra de las medidas era, eh, se pegaba esto en los vidrios traseros, estas calcomanías que tenían que ser, y bueno, todos estos, todos estos consejos que se venían dando, eh, iban a ser aplicados directamente ese día, se empezaron a llamar el día M, por el cambio de mano. Se dieron vuelta 280 señales de estacionamiento, 6.500 flechas indicadoras cambiaron el sentido en relación con orientar para las calles, lo único que se acordó que los trenes y los subtes no cambiaron el sentido de circulación. O sea, los trenes y los subtes nuestros circulan actualmente como en Inglaterra, todo el sentido es al revés que el nuestro. Entonces, eh, para no hacer más lío, dejemos que todo lo demás siga igual, pero el, 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 las calles iban a cambiar su sentido y, y, su, y su tránsito. Eh, después de ese simulacro, lo interesante fue lo que empezaron a hacer las empresas. Había que sacarle provecho a esto. ¿no? Mírense, miren lo que ponía. Este, por ejemplo, eh, el aporte marketinero de Sinsano. Publicó un aviso donde decía. Este, Hoy cambie de mano y siga tomando Vermouth insano. <laughs> otra de las eh, fue, por ejemplo, la, la joyería Scassani. La casa Scassani mostraba un reloj pulsera con correa de cuero eh, que se pasaba eh, de, de una mano a la otra, o sea, de la izquierda a la derecha. El eslogan fue: Hoy cambio de mano. Verifique la velocidad de su coche con cronógrafos casa Scassani. Otro era el de Geniol. Tome su derecha y tome genial. <laughs> y uno más que tenía acá que también me parece interesante era el de las Pinturerías Alba. Decía, desde el Alba del 10 de junio, todo el país cambiará de mano. La única mano que se conserva es la mano de Pinturas Alba. <laughs> y el, también en, en los teatros, por ejemplo, el teatro Casino arrancó este un, una varieté que llamaba Qué lindo es cambiar de mano. Y entre ellos estaba Alberto Anchart como, como el actor principal. Eh, otro de los, de los teatros también fue el, el Maipo. Eh, bueno, cambio de mano. To, todos con este, el sentido al, alusivo a esto, bueno, todos los conflictos y situaciones que se generaran trajo que también la comedia se pudiera incluir dentro de esto y ayudar a, a este cambio de, de costumbre. Eh, el día, llegó el día a las 6 de la mañana. ¿Qué pasó? Bueno, se mandaron a todos los policías para que pudieran estar mirando el tránsito. A las 6 menos 5 de la mañana se ordenó que todo automóvil que estuviera circulando por la ciudad de Buenos Aires se detuviera, que los policías lo hicieran detener, que esperaran así frenados y a las 6 de la mañana los que estaban en un sentido si la y cambiaba sentido los hacían claramente dar la vuelta despacio para que empezaran a circular al otro. Los que estaban de una mano al otro, los que estaban estacionados en un lugar los pasaban al otro. Y a las 6 de la mañana, una vez que estuvieron controlado, todo detenido, por unos minutos el país, hasta que a las 6 de la mañana en punto, el policía autorizaba y la nueva circulación empezó todos juntos a hacer esta, este nuevo cambio de mano. Que está, está buenísimo por una película. Es que es de película, claro. es buenísimo. Así que yo me imagino esto. Y ese fue el último día en que se manejó a la inglesa en Buenos Aires. ¡Chan! Bien, ¿podemos seguir con algunas historias? Dale dale, 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 dale. Tengo una, una historia buena que bueno tiene que ver ya con, 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 con los autos, ¿no? Con, con la historia de los, de los autos. Eh, ¿Cuál fue el primer vehículo autopropulsado que circuló en Buenos Aires? No fue es? un auto. Ah. <laughs> el primer vehículo autopropulsado, que a mí me llamó la atención, digo, bueno, eh, tenés, No, el primer vehículo autopropulsado fue un triciclo que estaba propulsado por vapor, que fue hecho especialmente para Dalmiro Varela Castex, persona importante, una de ellas fue la biografía de él, me llevó a, a, a entrar en, en, en todo esto, porque fue a Europa, eh, el, el, el ingeniero, digamos, bueno, cuando, cuando va a Europa empieza a ver el, 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 el impacto que tenía el, el automóvil y él entonces lo primero que se trae es este triciclo de vapor. Y empieza a circular Dalmiro Varela Castex con este triciclo que tenía este manubrio, digamos, y atrás tenía este, una caldera. La caldera, o sea, una cacerola, este que tiraba. Y el tipo andaba muy, muy orondo por, por Buenos Aires, circulaba con esto llenando de humo todo Buenos Aires. O sea, desde ese día que lo empezaron a ver con ese aparato raro circulando y tirando humo por todo Buenos Aires, le apodaron Cacerola. Y le quedó Cacerola Castex este, para el resto de su existencia. Este, así que bueno, nuestro, nuestro Castex, digamos, fue el primero que trajo. Este, este primer auto propulsado y también fue el que trajo el primer auto después. Ocho años más tarde de esto, trae el primer auto. Estamos hablando de 1895. Este, ahí aparece él con el primer auto y que era un... Bueno, Dalmiro trajo un auto que se llamaba Dalmier, era un auto francés. Eh, este auto francés eh, era... Digamos, como las antiguas carretas, una carreta de las dos ruedas de atrás eran las carretas grandes y una carreta más chica, ruedas de carreta más chica las dos de delante, eran más chicas que las de atrás, tenía un pescante igual que, 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 que si fuera un, una carreta, con este, el manubrio en lugar de volante. Y atrás tenía la cacerola, <laughs> era vapor. Eh, hay una película muy vieja, que es La Carrera del Ciclo, sí. que eh, aparecen todos estos vehículos que fueron de los primeros vehículos que, que hubo. Ahora, el primer auto argentino, ¿cuándo se hizo? ¿En dónde? Eso lo tenés. Sí, se hizo en 1901. Eh, fue un, un mecánico español, delgado de apellido. Me dijiste que lo hizo en. Campana. Exactamente, yo no tenía el dato de Campana, muy bueno. Bueno, este primer auto se hizo acá en Argentina, eh, pero era un auto totalmente, ¿cómo diríamos?, artesanal, digamos, ¿no? O sea, estaba hecho con piezas importadas y lo fue como armando acá. La empresa Titania de, de Campana, eh, el dueño Rivero, corrió el Dakar con eh, un vehículo que. Eh, se llamaba Paneus. Exacto. Bueno, el, el tema del proyecto de Titania era eh, hacer una nueva fábrica nacional de vehículos en Campana. Fue, fue, fue un dato, digamos. Ahí, ahí viene esto que... Hay cosas muy lindas quería... para ver de, en el Museo del Automóvil... Acá muy cerquita donde estamos nosotros, en la calle Irigoyen y Simbrón, está el museo del automóvil. Sí, hay, hay, tengo un montón de data de eso. Que se, es este, es muy, es muy, 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 muy lindo. Muy lindo. Yo estuve en el proyecto de la ley del auto artesanal. Qué bueno. Este, que se promulgó ahora. Antes estaba el, los, eh, los autos armados fuera de fábrica. Eh, en la época de, de Menem se prohibió y ahora nosotros logramos que se hiciera una nueva ley este, donde es bastante engorroso eh, cómo fabricarlo, pues si bien se, se instrumentó, pero hay, hay este, cuestiones técnicas que todavía quedaron medias, medias para pulir. Eh, Acá hay un, un constructor, en este, te voy a dar datos de, de automóviles que, que la gente no, no tiene. Primer dato, en Entre Ríos hay un constructor que hace la Bugatti Exacto. con certificado de originalidad. Este, es un auto artesanal, hermosísimo el trabajo que hacen. La, la matricería del GTO se encuentra acá en Argentina. Este, y se, se fabrica a pedido, forma artesanal. El, bueno, el Cobra también se hace en Doctor Cuato. Después tenemos al, el, Hammer de, eh, el Hammer, hecho por Lamborghini. Toda la matricería que estaba en Irak se encuentra acá en la República Argentina. O sea datos este, que la gente porque nosotros a ver eh, hacer nosotros tenemos capacidad para hacer vehículos artesanales hablemos no de, de la industria automotriz de las grandes este, empresas que hay que tienen producción pero desde la parte eh, si vos querés hacer un auto artesanal como si querés hacer un velero o un crucero artesanal nosotros tenemos una mano de obra especializada excelente y eh, que en baja producción se pueden hacer cosas hermosísimas y se hacen cosas hermosísimas el problema es cuando vos tenés que hacer gran producción, para eso requerís de, de un de un un bolsillo tan, 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 tan enorme que... Este, y que no se pongan trabas como se ponen para que no entren más terminales. Claro. O sea, las terminales nacionales tienen un sistema impositivo que, eh, que les permiten tener un montón de beneficios. Y cualquiera que quiera fabricar, por ejemplo, vos en Italia, cualquiera puede tener. Su, su número de, de terminal este, para hacer un solo vehículo. Claro. Acá el, la terminal PYME no existe. Este, tenés muchas regulaciones. Así que bueno. bueno. ¿Quién fue el primero que empezó a hacer autos en serie en Argentina? O sea, un auto argentino en serie en Argentina. Y debe haber sido IME. Fue Anasagasti. Ana Exactamente. Este, este, Ana Sagasti, digamos, lo que interesante fue porque en, en 1910 él viaja a Europa, es, un, es argentino, nacido acá, pero este, tenía el la. Idea de fabricar ese auto, en el, o sea, cuando vio el, el, el impacto que tenía el automovilismo allá en, en Europa, viene acá con la idea de hacer una fabricación, pero una fabricación ya no artesanal, sino en serie. Quería hacer un auto argentino, con lo cual empezó importando al principio las piezas y después su idea era empezar la sustitución de esas piezas para que se hicieran las piezas acá y el auto sea íntegramente argentino. Eh, tenía su fábrica en Avenida Libertador y Bulnes. ¿Mm? Y él empieza a sistematizar la construcción a partir de que De que ve la sistematización del Ford T. El Ford T de Estados Unidos tuvo un impacto tan grande con el Fordismo, digamos, y todo este modelo de, eh, mon, de montaje, digamos. Claro, fue el, eh, se lo tiene como el inventor de la línea de montaje. Exacto. En sí, hubo otras líneas de montaje sobre otros productos. Pero el que se toma como el inventor de la línea de montaje es este Henry Ford. Bueno, y este Anasagasti tiene un impacto así acá en Argentina como el de Henry Ford, digamos, minimizado a lo que es nuestra nuestra ver, realidad, ¿no? Pero... a ver, eh, en el año 1903 eh, Argentina y Perdón, Buenos Aires y Nueva York eh, eran las dos ciudades en el mundo que más extranjeros eh, recibieron, o sea, bueno. inmigrantes. Un millón de, de inmigrantes. Exactamente. De, de hecho, en Buenos Aires este, se decía que era una, una babel, ¿no? Porque se hablaba más idiomas extranjeros que, que el propio idioma de acá. La mezcla de idiomas, ¿no? Era, era impresionante. Bueno, bueno, eso lo, lo hablamos en, en otro programa. Exactamente. Que ahí que contamos cómo se, se instrumentó desde los chicos para que sea la educación este, obligatoria y que los chicos les enseñaran a los, a los hijos de los inmigrantes, exactamente. Bueno, el tema es que este Anasagasti, que era hijo de, de inmigrantes, en su fábrica lo que hizo fue priorizar a los inmigrantes o hijos de inmigrantes para, porque es Vivió la dificultad que tenía para establecerse en un país, para radicarse, para conseguir trabajo, para sostenerse. Entonces él quiso que en su fábrica fueran así. Y tenía esta particularidad: de una persona muy formada, él fue, se recibió en la Universidad de Buenos Aires como ingeniero, y este, tenía esta, esta particularidad de que podía hablar tanto el inglés como el francés, como el, como este, el italiano. Eh, entonces este, podía. Eh, dar información directa y formación en el propio idioma del inmigrante. Entonces no era una dificultad para él el hecho de que no pudieran hablar mal o no supieran hablar tanto el castellano. Y otro dato curioso que me pareció sumamente interesante es que en su fábrica los obreros trabajaban ocho horas diarias y les pagaba puntualmente a fin de mes el sueldo establecido. Estamos hablando de 1910. Recién las leyes laborales empiezan acá con Perón, del 45 en adelante. Bueno, el tipo tenía 8 horas este, de una, una regularidad, tal es así que él quería que su auto, él hizo una planta de montaje eh, eh, que permitió sacar, eh, llegó a sacar 50 unidades, 50 autos Anasagasti, que tenían dos modelos, un motor de 12 caballos de fuerza y otro deportivo de 15 caballos de fuerza. Y él quería que su auto eh, fuera popular de alguna manera, se, se vendiera la mayor cantidad de gente posible. Entonces lo que te, él saca cuentas y decide: una unidad le salía 6 mil pesos de esa época. ¿Qué hizo? Lo dividió, puso cuotas de 200 pesos y empezó a vender autos en cuotas a 200 pesos para que la mayor cantidad de gente que pudiera pagar esa cuota pueda tener su auto. Esto fue fantástico ¿no? Llegó a tener 20 obreros en una fábrica chica de montaje, pero llegó a tener 20 obreros, fa fabricó 50 unidades. Pero a la vez, con las altas y bajas de, las, de los impactos económicos acá en Argentina, no estoy hablando de ahora, ¿eh? por favor, eh, de los altas y bajos, la, y con la, segun, con la Primera Guerra Mundial. Digamos, eh, tiene un problema económico, no se traían las piezas necesarias, este, problemas para, para que la gente que tenía cuotas le pagara efectivamente la cuota para que él pudiera pagar los sueldos. Entonces, y como él no quería este, eh, generar eh, un, un impacto de que el trabajador trabajara sin su, sin su salario, eh, decide cerrar su fábrica en 1915. Aunque los trabajadores... Eh, Siguieron yendo a trabajar durante un año más eh, a, a su cuenta, aunque sabían que no podían recibir paga. Bueno, yo te, te cuento, así en relación con el auto, uno que tuvo un poquitito que ver. Tengo fue? un dato más de, de este auto. Pero yo tengo un dato. Dale. Que lo voy a nombrar porque se lo merece. Mi viejo. Dale. <ríe> <ríe> Paremos la rotativa. <laughs> Mi viejo era el jefe de servicio mecánico, decía. Y él diseñó la heladera, la, la bolita. Divina. Tengo un modelo. <laughs> con lo, con lo cual estaba dentro del consejo de la empresa. Y los Ditela en un momento deciden hacer un auto. este Que fue el Sean el el, Ditela. Sean el, el Ditela de y después el Traveler. Y bueno, y mi viejo estaba... Eh, era del consejo de la empresa, que eran 10 eran 10 este, muchachos y este, se puso como prioritario para la empresa eh, que tenían que sacar el, el vehículo. Así que bueno, tuvo, tuvo su participación a tal punto que después mi viejo se va de... Bueno, primero él se fue a La Vascongada este, como director de La Vascongada y después se fue con Alberto J. Armando. Que era el presidente de Boca, que eh, estaba con el tema de auto, ya fue para, para otro lado, pero eh, todo, toda esa, esa línea vino por el tema de, este, sí. Sí. del Seanditela. Y, de ¿Y el Seanditela fue uno de los grandes hitos de la industria nacional? Sí, era un auto inglés en realidad que, este, que, bueno, que después se entró a fabricar acá. Este, y bueno, y, los taxis. Claro, no había taxi que no fuese Seanditela. <laughs> este, yo me acuerdo. Este, nosotros hemos tenido una. Yo era chico y teníamos una Traveler. Como no, no podía ser de otra manera. Bien. Ana Sagasti, vuelvo para terminar este otro. Eh, perdón, te culo, Pero este, le mando un beso al viejo que debe estar allá en, sobre aquella nube. <laughs> eh, Ana Sagasti eh, quería, digamos, dijimos que, que todos tuvieran su, su auto, digamos cierra su, su, su fábrica ante estas dificultades, pero logra que el Anasagasti fuera el primer auto argentino fabricado en Argentina en exportarse al mundo. ¿Y qué lo lleva? Lo lleva a competir a Europa. Y él logra, entre 1912 y 1913, los coches argentinos participaron en carreras diferentes. Miren una, el dato. En julio de 1912, uno de los autos, Anasagasti, se impuso en la prueba París-Madrid. Contaba la prueba con 1.515 kilómetros de recorrido. Al finalizar la competencia, él, Ana Sagasti, le obsequió un ejemplar de su coche ganador al rey Alfonso III de España. Tenía, otro, dato. Otro, otro dato de auto. Acá me, me meto yo. Dale. Cuando hicimos la presentación del motor 100% argentino... El que me viene a, a visitar y, y, y en la presentación y, y, a, y a felicitar es el dueño de Chichitalia. Este, Chichitalia compitió en Fórmula 1, era un, un vehículo italiano. Pero la hija del de, de dueño de Chichitalia se casa con un argentino. Y se vienen a vivir acá a la Argentina. Este, bueno, vos tenés. Eh, el, el modelo 64 del Chichitalia que compite en, en Fórmula 1, pues tenés dos que están en el Museo Esmitariano de Nueva York. El 47, que es como el que nosotros estamos acostumbrados a ver a, a Fangio en, en las carreras, viste el, uh -huh. el de trompa redondeada. Ay, ya, Pero el 64 es muy importante porque es el primero que, eh, que es chato. Que cambia la dinámica de ese tipo de vehículos claro. de Fórmula 1. Este, bueno, él estaba acá tratando de eh, hacer, como hacen la Bugatti en Entre Ríos, pero él como dueño de, de la marca, rehacer el Chichitalia y, y hacer un Chichitalia de última generación. Claro. Y bueno, eh, ahí estuvimos en un momento viendo de hacer. este un proyecto para hacer un, un Chichitalia. Eh, esto fue para. En el 2015 tuve las últimas charlas para hacer el, el Chichitalia. Como modelo artesanal, digamos. Sí, o sea, el, el, el proyecto era hacer un vehículo de altísima gama, este, teniendo el cuidado de guardar algunas líneas. Como, como ese de Fórmula 1 o hay un, un Chichitalia que increíblemente aparece en una película de James Bond ah. este, entonces queríamos tomar eh, ese, formato. ese formato llevándolo a, a la época de ahora, claro. un tipo muy 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 macanudo, este, después bueno los vaivenes de, de la economía argentina hacen que este que muchos proyectos queden en el sueño, nomás, Pero un tipo muy agradable y, y con, con ideas este, muy piolas. Pero bueno, este, después de llevarlas a, a cabo se, se hace más difícil. Pero bueno, con él este, es otra matricería que se encuentra acá en la Argentina. No lo había nombrado antes. Miramos, qué lindo, ¿no? En 1913, este Ana Sagasti compite en el Tour de Francia ya eran 5.500 kilómetros, y esto, ahí compitieron tres autos argentinos, di, tres autos argentinos conducidos por uno por Brown, que era un ingeniero inglés, después davary y Reposó. Eh, estos autos argentinos finalizaron en los primeros lugares del rally, del Tour de Francia. No tuvieron puntos en contra y superaron las marcas europeas y norteamericanas. Para ver el éxito que tenía este modelo de 15 caballos, que era el deportivo, digamos, que también se podía conseguir acá. Así que vemos, y también fue el vencedor del Rally de San Sebastián, al mando de este ingeniero Brown también. Así que tuvo competencias, fue afuera, bueno, después la economía. Lo que, lo que es hermoso es la historia del Torino. Bueno, ya entramos. Eh, tenemos que hacer un programa de claro, del Torino. Claro, del to, del Nürburgring y toda la historia. Sí, eh, a ver. Vamos a hacer un programa aparte. De, ¿De Torino? Sí, bueno, de, de, de Torino tengo te un rato. Es más, es, es más. De Torino. De Torino tengo un montón de cosas para decir que no lo puedo decir, pero. Eh, <risa> <risa> pero, <risa> bueno. pero, este. Bueno. A ver, también con Torino tenemos un Torino futurista que también quedó, quedó ahí en carpeta. Este, y con la marca Torino hay, hay todo todo un tema que, que también daría para hacer cinco programas. <laughs> este, Pero bueno, di, disparó mucho. Y ahí, ahí me tocaste un, un punto que sabés que me da, me da algunas sonrisas. Sí, sí. Bueno, bueno ¿Vos, te acordás, ¿vos te acordás de, de, de Mi Torino Azul de La Colimba? Sí. Este, ¿No me metrán en cana ahora si cuento lo que hacíamos? <risa> <risa> ¿Ya prescribió? Ya, ya las historias de La con sí, ¿Pasaron 40 años? Eh, pasaron. No, y... Igualmente yo no voy a decir que... Sin que, nombres. No, no voy a decir que, que algún demente lo picaba en, en la pista de aeroparque. No, 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 A nadie se le ocurriría hacer una cosa hacer así semejante como... cosa. No, no. O esa locura no la podría hacer alguien normal. <laughs> este... Bueno, ese auto, la, la idea era que corriera el, el Codazur, que era una carrera que iba a, a Venezuela, este, Ushuaia, o sea, Buenos Aires. Caracas, Caracas, eh, Ushuaia, Ushuaia, Buenos Aires. Y, y bueno, terminó por un mecánico estrolado en, en un talud y lamentablemente... No pudo competir. No pudo, no pudo ser de la partida. Exacto. Pero andaba lindo ese. Andaba lindo. Un este, ¿De los Anasagasti... Sagasti? Quedan dos unidades nada más. nada más nada más se pudieron rescatar dos una porque él mismo a antes de, cierra su fábrica antes de nada dona porque dona a, a el Palomar a, a la escuela de, de aviación del Palomar donde él trabajaba a Donoren como como docente él era ingeniero pero trabajaba como docente a Donoren y dona un auto que tenía era el, el noveno auto de su producción lo dona ahí y lo arma con una especie de chata atrás, digamos, de, 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 de bandeja para que pueda ser, eh, transportar elementos hacia los aviones, de avión en avión y demás. Y ese está actualmente en, en el museo de aeronáutico de la Fuerza Aérea en Morón. O sea, él lo, lo dona a, a, en Aeroparque para que trabajen. Eh, no, en Aeroparque, en, en el Palomar. En el Palomar. Y, y actualmente está en el museo y está funcionando. Dice que está en posibilidades de, de, de funcionamiento por el mantenimiento que tiene. El otro ejemplar lo tiene el automóvil, el automóvil Clásicos de Argentina eh, y automóviles Clásicos de la República Argentina. Ahí dice que está en una unidad que también está en funcionamiento. Del... Bueno. Este... El, el año, bueno, ahora hay una carrera, no sé si ya no fue o es ahora una carrera de regularidad en el autódromo. Y el año que viene eh, sí, ya se está organizando otra carrera de regularidad en el autódromo. Este, es bastante interesante. Después le vamos a dar un poco como... Cómo va a ser la normativa, porque eh, se puede competir con, con cualquier tipo de vehículo. Eh, no necesitas tener el, el carné de, de piloto, sino que va a ser libre. Lo que vas a tener que respetar es, depende del auto, una velocidad y, y, y los tiempos. Entonces, el puntaje viene, viene por, por un sistema de ecuaciones bastante. Es una carrera muy linda. Parece muy, muy fácil y, y no lo es. Requiere de mucha concentración en, en mucho tiempo, pero termina siendo una, una carrera que es, eh, es divertida, es interesante. Y bueno, después sí, les bueno, ¿eh? le, le voy a dar cómo. Sí, buenos datos. Sí, porque todavía no, no está la fecha. Y, y, y cerrado el reglamento de cómo hacer esta carrera, porque el, el tema es. Eh, lo que se junte se done a un hospital. Va a ser Qué con buena. fines benéficos, así que el, después le, le voy a estar llegado acercándose el momento le voy a contar cómo va a ser el tema de inscripción y el reglamento y demás. Y les aconsejo que vayan a visitar el museo acá en Irigoyen y creo que es Simbrón hermoso van a pasar un lindo momento hay, hay vehículos de todos los tiempos este y es un momento es chiquito no es muy grande pero es muy atractivo bueno vos decime cuando terminamos yo tengo historias para seguir pero... <laughs> hacemos una, una segunda parte <laughs> sí, podemos eh, eh, por lo menos con anécdotas anécdotas tengo anécdotas ¿Y? yo no yo no 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 bueno anécdotas Ay, te, te, cuento, te cuento una anécdota <laughs> Primer campeonato que ganamos. La... Viene, viene mi viejo. Este, en Safari. ¿no? Había. había un, él estaba parado en un alambrado, atrás había, había un talud. Uno de los muchachos viene con, con un jeep, viene pasado, lo toca otro jeep y el auto sale volando pasa por arriba de la cabeza de mi viejo, mi viejo se va para atrás y cae, pega 20 vueltas, y el zip se estrola contra un árbol, todo el mundo corriendo a ver a mi viejo. Los muchachos habían pegado. Un palo terrible todo no, fue una vez tu viejo se le cayó de espalda. No, no había nadie. Otra. Una carrera en, Eso había sido en Chivilcoy. No me acuerdo dónde era, pero nos habían hecho la televisión, había hecho un túnel de barro, de, qué sé yo, era una cosa, una locura. Y viene mi hermano. Mi hermano, pobre, yo decía que mi viejo estaba mal de la cabeza. Mi hermano recontra re loco. Se mete al barro y, y como se mete se queda clavado. Atrás venía, venía muy cerca Oscar, que también era con un auto nuestro, él salió campeón. Y le pasa por arriba a mi hermano. <risa> <risa> lo pasó, pero no volando. Lo pisó todo y siguió. Y claro, mi hermano no salía. Uy, viste, vamos corriendo. Cuando nos vamos corriendo, ¿viste? a ver, dijimos, chao, lo mató. No, salió, estaba bien en el momento. Y pidiendo que sacar el auto para... No, el auto claro, no ir, claro. el <laughs> Bueno, de esas de carrera, locuras en, en la carrera tenemos unas cuantas, muy, algunas muy divertidas, muy muy divertidas. Este, por suerte no, no tenemos eh, tragedia para, para contar. Sí, momentos momento locos. Piloto de puta madre. Piloto, cosa que no he visto hacer a nadie. Un muchacho que hasta ahora está corriendo en TC Pista. Eh, él ganó cinco campeonatos con auto nuestro. Eh, Juan José Tomaselo, que le mando un beso enorme. El tipo, si tenía poco auto, vos en, en Safari tenés que ir de puerta en puerta. Y el tipo agarraba, veía que lo iban a, a pasar. Y hacía un trompo en la recta y seguía derecho. Cuando a vos ves que el auto de adelante se te descontrola y hace. y entra en un trompo, que tenés que levantar porque es no sabes el... para dónde vas a ir disparado. El hijo de puta lo, lo, lo hacía ha... a propósito. Lo hacía a propósito. <laughs> y, y salía para adelante. Entonces decía decías, ¿cómo carajo lo hace este chabón? Y bueno, él se entrenaba haciendo, haciendo eso. <laughs> este, y le salió siempre Qué bien. Mal. Bueno, un, un de los mejores pilotos que he visto sobre barro, eh, el Juanjo Tomacelo, que sí. creo que es el piloto eh, con más edad este, que está corriendo. Nosotros le venimos pidiendo. Dale, Juanjo, ya está, dejalo <laughs> a los chicos. Le, le, Juan Manuel está corriendo, anda bastante bien en TC Pista y, y el chiquito está corriendo en, este, en Fórmula 3, una cosa así, así que este, un, un beso a Susana y a toda la familia de Tomaselo. Bueno gente espectacular. Bueno, eh, terminó siendo un programa tuerca al final. <risa> sí, <risa> y, y, bueno. Me pasa que este, cuando hablamos de auto, cae, este, bien, me, me, voy, me voy para todos lados. aparte bueno. Tengo tantos amigos que ay, hay que mandarle un saludo a algunos, hay que mandarle saludos. Quedará pendiente la historia de, después y, de... Y lo vamos a traer a Falto, en la, en la y car, lo, lo tenemos el que el traer a, a Juanjo, lo tenemos que traer. No sé, buenísimo. Lo tenemos que traer a, a Nadinger. Este, porque Oscar no solamente ha sido campeón argentino, sino que es el diseñador jefe del gaucho, este, el vehículo de ataque liviano argentino-brasilero. Este, lo que él pueda contar, lo puede contar. Hay cosas que no, porque es un arma de guerra y, y tiene restricciones para contar, pero. Eh, y bueno, después. Eh, los Saltaduna desde el año creo que el 92 hasta ahora ganaron prácticamente todos los campeonatos de safari. Bien. Este, Bien. Son vehículos de 4x4 extremos, de exploración minera, petrolera, campo anegado. Bueno, el motor lo hicimos con, con ellos. Este, y bueno, yo con, con Oscar tengo algunas cosas este, que, que nos unen en común. Así que vamos a traerlo y... Seguramente va a ser este, un programa muy Lindo piola program. con anécdotas. <laughs> a, morir. a morir. Bueno, gracias este, y bueno, nos vemos el, la semana que viene. Espero estar con una sonrisa como la del guasón. Claro, que gane Platense. Que gane y Platense bueno. y este mm. y bueno, buena semana para todos. Gracias, Ariel. Chao, chao, gracias.